¿Buscas el dinero que supuestamente le di a Eric Udall? ¿Quieres ahorrarme el problema y admitirlo? ¿En dónde estaría lo divertido? Bien, sigue con tus juegos, pero esta vez perderás. ¿Por qué crees que convenciste a Udall de entregarme? Sí, él fue a verme. Le dijiste que me entregara. Lo que dije es que eres un arrogante maldito que pasa su vida manipulando. Y tú eres el perdedor a quien solo le importa la competencia. No es mi culpa que no me venzas. Lo haré esta vez. No, no lo creo, amigo. Porque si él me entrega, yo te entrego. Si estás hablando de hace 12 años, te recuerdo que teníamos un trato. Sí, es cierto. Los tres lo teníamos, tú, yo y tu hermano. No metas a mi hermano en esto. Olvídalo. Si no dejas el caso de Udall, para cuando termine, lo único que sabrán de hace 12 años es que me diste información para que tu hermano se beneficiara. Yo no te di nada. Me engañaste para darte información privilegiada y me chantajeaste dándole a Marcus dinero que no sabía que era sucio. Puede ser cierto, pero nunca van a saberlo por mí. Temo que ya lo hicieron. Hola, Charles. Sean Cahill, mucho gusto. ¿Quién rayos eres? El agente de SS que no está en tu nómina. Le pedí a Sean que siguiera a Udall. No podía sin autorización, pero fue fácil tener autorización de seguirte. Es por eso que supe cuándo te encender esto. ¿Tenías un maldito micrófono? Para alguien cuya película favorita es Wall Street, esto es muy vergonzoso. Eres un desgraciado. Pudiste engañarme hace 12 años, Charles, pero esta vez no lo hiciste. No olvides cómo se siente, porque yo no lo haré. Harvey, esto no ha terminado. Eso lo dicen todos los perdedores que conozco. Hasta luego, amigo. Dos de dos.